Hola amigas, bienvenidas al segundo tutorial de San Judas Tadeo. Vamos a seguir donde nos quedamos. Nos quedamos en la vuelta 44, que teníamos un total de 9 puntos. En la vuelta 45 vamos a tejer un punto en cada punto de los 9. Aquí ya los tejí. Ahora en la vuelta número 46 vamos a hacer 9 aumentos, únicamente tomando la hebra que está hacia nosotros, y ahí empezamos a hacer un aumento, dos aumentos, y así nos vamos hasta completar los 9 aumentos. En la vuelta número 47 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Al final de la vuelta tendremos 24 puntos. En la vuelta 48 vamos a hacer 3 puntos bajos y enseguida un aumento alrededor de toda la vuelta. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. En la vuelta 49 vamos a tejer 4 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Al final de la vuelta tendremos 36 puntos. La vuelta 50 y 51 tejemos un punto en cada punto de los 36. Amigas, en la vuelta 52 van a marcar los 4 puntos centrales y aquí van a tejer, a mí me salieron 15 puntos. Y aquí vamos a dejar dos, para dos disminuciones, una disminución, dos, 4 puntos. Entonces ya teniendo esto, pues ya, les pueden salir aquí menos o más, pero que sean los 4 puntos centrales, porque van a ser los de los ojos. Entonces ya quitamos esto, ya marcamos. Ahora hacemos una disminución, dos disminuciones, dejemos los 4 puntos, 1, 2, 3. Y 4. Volvemos a repetir las dos disminuciones. 1, 2 disminuciones. Y terminamos la vuelta con 9 puntos bajos y un total de 32 puntos. La vuelta número 53 vamos a tejer un punto en cada punto de los 32. En la vuelta 54 vamos a tejer 7 puntos bajos, enseguida vamos a hacer un aumento. Ahora tejemos 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos, hacemos un aumento, tejemos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Volvemos a tejer 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos y en el último punto hacemos un aumento. Enseguida de esta vuelta vamos a terminar con
36 puntos. Ay, amigas, que como lo hago apretado a veces se me complica. Terminamos con 36 puntos la vuelta 54. De las 55 a las 58 vamos a tejer un punto en cada punto de los 36. Amigas, terminando la vuelta 58, vamos a colocar lo que lleva la carita. Entonces aquí, amigas, donde está la vuelta de 9 aumentos, cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre la 8 y la 9 con una separación de 4 puntos, ahí colocan los ojitos. Aquí son 1, 2, 3, 4. Y es exactamente, bueno, no, porque luego las hago bolas. Entre la 8 y la 9 ponemos los ojos, separación de 4. Luego una hilera abajo de los ojitos, en la mitad de estos dos puntos, vamos a bordar dos puntos con la nariz y le damos 4 pasaditas. En medio de la nariz bajamos 3 filas, inclinada y inclinada, para formar el bigote. La mitad de los ojos tiene blanco y tantito, una gotita de pegamento para que no se le mueva. Y es con hilaza blanca. Y la mitad de los ojos tiene con el hilo de bordar negro. Si se fijan, aquí está. Y este es con hilo de coser del delgadito. Son 2 hileras arriba y bajan 3, bajan una hilera y toman 3 puntos. 2 hileras, bajan una y toman 1, 2, 3 puntos. Le ponen su rubor y el hilo que vamos a utilizar para el pelo es este de la marca Dalia. Es ese color. Viene como café claro por si se lo quieren poner del mismo color que lo hice. Ay, a ver. Del mismo color que lo hice, si se lo quieren poner, ya saben que es el de la marca Dalia. Ok, amigas, entonces esto es lo que van a hacer después de la vuelta 58. En la vuelta 59 vamos a tejer. Ah, y acá, amigas, le pongo pegamento o silicón, nada más que no se ve porque es del silicón del frío. Le puse pegamento y un popote de estos que esté así bien fuerte. Le ponen, son como 4 centímetros el popote, se lo ponen ahí en el cuello, ¿ok? Entonces ahora vamos a tejer, vamos a empezar con las disminuciones y son, es primero la vuelta 59, 1, 2, 3, 4 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 30 puntos. Los ojos de seguridad, amigas, son del número 6. Ahora en la vuelta número 60 vamos a tejer un punto, 2, 3 y una disminución. Lo vamos a repetir por toda la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos. En la vuelta número 61 vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos. Le colocan relleno a la cabecita. En la vuelta 62 y última vamos a hacer un punto, una disminución, y nos van a quedar 12 puntos. Ya que terminamos la vuelta 62, vamos a tomar la hebra de la parte que está por fuera. Terminamos de poner relleno primero y luego tomamos todos los puntos, perdón, que están
por fuera de la última vuelta. Ya que los tomamos todos, jalamos para cerrar la cabecita. Y por acá, por la parte de atrás, rematamos. Y así es como vamos, amigas. Amigas, en la área que quedó por fuera, decimos el cambio de color, vamos a hacer deslizados por todo alrededor. Tenemos así como que hacerle un movimiento al gancho para que se pueda. Amigas, también le colocan su medallita si la tienen. Estas medallitas yo las conseguí en el Centro Joyero de Guadalajara ya hace tiempo, pero por si les interesa saber. Luego hacen 30 cadenas y la tejen por la parte de atrás. Lo unen, lo pegan acá atrás, aquí en su cintura. Para tejer la barba hacemos 20 cadenas. En la segunda cadena vamos a empezar haciendo punto bajo. Vamos a hacer 9 separados de una cadena. Es 1, 2, cadena. Tres, cadena. Cuatro cadenas hasta llegar a 9. Aquí ya están tejidas las 9 y terminamos con cadena. Aquí en el punto siguiente tejemos un punto bajo, una cadena y ahí mismo un punto bajo. Hacemos una cadena y nos regresamos haciendo los 9 puntos bajos separados de una cadena. Va 1, 2, 3 hasta llegar a 9 puntos bajos. Ponemos pegamento por la parte de atrás, aquí en el centro donde hicimos el aumento. Después ponemos en lo demás. Y aquí 2 puntos abajo de la nariz. Y que nos quede el piquito aquí en el centro. Vamos a colocar un alfiler para no que seca. Aquí ponemos pegamento. Y como 2 puntos separados de los ojos, le colocamos la barba. Para adentro. De esta manera se la vamos a colocar. Para el cabello hacemos 9 cadenas. En la segunda empezamos y nos vamos haciendo 8 puntos bajos. Son 2, 3 hasta llegar a 8,
Después de los 8 puntos, giramos aquí la pieza, y aquí donde pusimos el último punto, ahí vamos a hacer un punto bajo y aprovechamos para ir escondiendo esta hebra. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos de regreso. 8 puntos. Hacemos 17 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Empezamos en la segunda, nos vamos a ir tejiendo puntos bajos, un total de 16 puntos bajos, son 2, 3, hasta llegar a 16. Ya que tejimos los 16 puntos bajos, aquí está la pieza por el derecho, nos pasamos por la parte de atrás y aquí en el primer punto vamos a hacer un deslizado. Tejemos de nuevo 16 cadenas, 17 cadenas, tejemos 16 puntos bajos y aquí en este punto hacemos deslizado. Nos tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabellos de este lado. Ya que terminan los 8 cabellitos de un lado, se pasan aquí al primer punto. Pero aquí no he cerrado, en el último no cerré con deslizado. Aquí hago el deslizado. Y volvemos a hacer lo mismo. 17 cadenas y 8 piezas de estas. 2, 4, 6, 8. Y hacemos las mismas 8 de este lado. Ahora, amiga, les voy a decir con alfileres cómo van a pegar la pieza. Más o menos aquí en el centro dejamos 3 puntos, 3 hileras para arriba. Acá lo colocamos que nos quede en el centro. Y van a ir poniendo pegamento. Primero lo presentan para ver cómo les queda. Aquí dejamos 2 pelitos, 2 cabellitos de un lado y 2 cabellitos, los 2 primeros, los dejamos aquí en el frente y empezamos con este. Y vamos a poner pegamento, pero les digo, primero presentamos para que nos quede, que no nos queden huequitos, sino si hay necesidad de recorrer, recorremos un poco. Aquí vamos a poner, tomamos el siguiente, vamos poniendo alfilercitos para acomodar el pelito. Vamos a dejarle hasta aquí. Dejamos 2 cabellitos para adelante. Y aquí vamos haciendo esto.
todo cubierto con el pelito. Miren, aquí apenas, pero recorremos tantito, recorremos de este lado. Y aquí son dos. Entonces aquí. Y van despegando cada pelito, van quitándole el alfiler y lo van pegando. ¿Ok? Entonces esto es así. Y cuando terminen de pegar los cabellitos, vamos a poner este aquí. Y este aquí abajo. Hacemos lo mismo de este lado. Y este. Estos dos tienen que quedar así a los lados. Ok, amigas. Entonces así es como vamos a pegar el pelito. Aquí ya que esté pegadito empezamos a acomodar. Que no sé. O sea, separar los pelitos que nos queden bien hechos. Mira, amigas. Ahí vamos con el San José. Les había dicho, amigas, que iban a hacer dos videos, pero van a ser tres. Ando medio mala de la espalda y estar sentada tanto rato me empieza como el dolor. Por eso es que les he hecho los videos más cortitos. Aquí le vamos a dejar. Recuerdan pegar cada pelito y en el próximo video se los enseño ya pegado. Y pues nos vemos en el tercer video y último, en donde les diré cómo hacer su túnica, la parte de acá atrás, esto pegarlo y pintar una varita. Ok, amigas, pues entonces aquí nos vemos en un próximo video. Les mando muchos saludos y no olviden compartir, comentar, dar like si les gusta y que me dejen un comentario qué les está pareciendo. A mí la verdad que me encantó cómo quedó. Y el color de su pelo me súper encantó cómo se le ve. Ok, amigas, cuídense mucho. Bye, bye.